Pues aquí me dijo que vivía, ya ni me acuerdo, tengo rato de no visitarlo. ¿Cómo hago para decirle también que yo estoy cerca? Bueno, cerca me acuerdo yo, pero ¿cómo le hago? Será que por aquí, no me equivoqué. Pero sí, yo creo que por acá de cerca de vivir. Que no me acuerdo. No, me dijo Jenny Terreto aquí a la derecha. No me acuerdo muy bien cómo es que me dijo, pero sí, pienso que por acá está. Yo creo que yo estoy cerca. Bien me dijo, te vas a tardar un milenio si te vas a pie. Todavía me lo advirtieron. No, pero yo, de niña bonita, quería ver. Supuestamente quedaba cerca. Y yo como no hago caso. Qué barbaridad. Uy, se evaporó, qué barbaridad. Y hoy cómo hago para, si me falta un resto, no sé si estoy cerca, si está lejos. Ay, no. Así me voy a ir ya. Qué barbaridad. Esto lo va al piso. Esto lo va al pistillo. Esta firma, mire, me va a dar 150 tablas. Y 150. Esta mide otra 150. Tenemos un aproximado. ¿Cómo quiere unos 50 pesos el hijo puro? No, lo que trabaje. ¿Y qué es lo que ha hecho él para que nosotros ganemos esto? Nada. No, solo prestarle los zapatos al juez. Siquiera que los fueran abusadas. No, y siquiera que hubieran sido blancos. Se está burlando mis zapatos. No, hombre. No, yo lo que Deme digo que... 150 pesos de los lo que digo que son bien encubridores, pues. No, me vamos a ir a cobrar en pie. Fíjese que a usted lo va a salir para limpiando como a Carmelo. ¿Usted le va a...? ¿Cómo le pegó a Carmelo? Así le voy a pegar. ¿La puede entrar en entonces? A ver, me va a pegar ahí, así como le pegó a Carmelo. ¿Cómo va a mandar en eso ahorita? No, a ver que si me logre enojar, yo voy a cobrar el piso y no lo voy a pagar. Ay, yo. ¿Quién es el que va a recibir la marmaja? Yo. Yo tengo esto ahorita, ¿no? Sí, usted va a recibir. A ver, vamos a ir a cobrar el pistillo. Después lo vamos a dividir. Y aquel hijo puga que quería 150 quería solo para él. Quiero ver. No, pero hoy no se desmayó el hijo del gole. $200 quería solo para él. 250. Ay, ¿qué digo? Freddy. No reveles el nombre ahí. Freddy quería $200 y nosotros quedarlo solo con 50 y 50. No. Eso está serio. No es que no sea pisto, porque es pisto, pero chica, no es nada, pues. Y aquel otro hijo de Lul quería 50, 25 tablitas nos van a quedar cada uno. Ese es algo peor. Lo único que fue prestar los zapatos como que son los que andaba. ¿Cómo se llama, eh? Aladín. Aladín. No me lo puedo ir hoy. Ah, pues, haga con este caso que son feos los zapatos. No molestes esos zapatos enchilados. Ay, pero. Después. Ey, pero ¿y la otra factura, man? ¿Cuál? La que. Sí, nosotros tenemos varios pendientes ahorita, pero usted para la suave, todos vamos a ir aquí, miren. Al pasito. No, pero lo que yo quiero es lo de la. ¿Cuánto le vamos a soplar? A soplar ya. Hablemos claro y pelado. Unas 50 tablitas. 50 tablitas. 50. ¿Por cada mudada, por cada...? No, por el... De un solo, pues, el trato, ¿verdad? Oh, como quien dice, agarramos un topón. De un solo. Una tarea. Ey, mire, ve. Se acompañaron, ¿vale? Sí, se acompañaron. Ligarme, ¿eh? Ese viejo... Solo, digo, po. Es como que te quedó mapachón, que anda tan solo. No está tan solo, y porque anda una lagartona ahí que... Usted sabe. La que lo defendía. Sí, lo defendía con uña y dientes. Peleaba, Javita, peleaba. Sí. Yo no sé por qué. Qué tan bonito se me hace cuerpo. ¿Quién es, Michito? Él, aquel. ¿Sabe? Sí. No. Es que la cara, ¿eh? ¿Qué es lo que ha visto? Sí. ¿Pero qué? Lo defiende. Y lo está defendiendo demasiado. Demasiado, sí que es demasiado lo que lo está defendiendo. ¿No es así? A Menchito lo demás. A Menchito. O tal vez él te van a dar. ¿Quién sabe?
que siento que entre... se tienen como miedo los dos. Bueno, fíjese que estaba preguntando, hay algo medio perdida. Veo visitado unos familiares que dijeron que más o menos por acá, que vivían, que no, también pero nombre o apellido no se puede decir nada, ¿no? No, o sea, del apellido no me acuerdo. Simplemente me dijeron que viví aquí cerca del río, a un ladito. Y entonces, como estaba yo cerca por acá, voy a aprovechar, tal vez preguntar. ¿Usted no conocía aquí bien bien? No, la verdad. Mire, tenga cuidado, tenga cuidado. No, la cuestión es que mi mamá me comentó que aquí tenía familia. Ajá. Juan, tal vez conoce a alguien usted, hombre. Cállese que estoy cuidando el piso. Ah, sí, ahí lo tiene ya el efectivo. Pues mire, sí. Que tenga cuidado si usted aquí no conoce casi. No. No es que haga gente mala aquí, pero hay un maestrito que es. Pues lo lee. De verdad. Sí, el riguero, ¿cómo le decimos, majo? Martincito. Es un Martincito, él en el río. No, pero me dijeron que lo más recuerdo es Carmen Mercedes. Mercedes. Ajá, así me dijeron. Entonces, arriba había una señora que le dijo Carmen. Ay, de verdad. No, será tal vez ella. Bueno, mi mamá me dijo, sí, hija, tener familia ahí arriba. Pero lo único que yo... Juancho, ¿usted no conocerá a alguien, pues? Yo no lo conozco ahorita. Pero estoy conociendo bien la firma, que este volumen no ha puesto una firma mala. Sí, está bien. Está entretenido él ahí. Pues sí. Entonces, ¿cómo le hago entonces aquí para saber si es? Pues ve que Carmen... Mercedes. Ajá. Carmen Mercedes. Y yo, como le digo, ahí arriba. Conozco una señora que así se llama, pero... No sabría. Y quiero ver. ¿Al apellido? Carmen Mercedes Lía Álvarez. No le suena, o sea, porque viva, ay, no sé, usted que es de la zona. Álvarez Cárcamo. Ajá, no, es Cárcamo. No le suena. Pero como soy hijo, mi mami me dijo. Sí, porque así que no sabemos si es hombre o mujer o qué. Yo sí conozco una señora allá arriba, pero no sé si ella. ¿Y queda lejos de aquí para allá? Está algo lejito. Sí. Ay. Pero hay un maestro que es algo. Algo buzo, va. Ay, si la vea usted sola, se la va a querer cuentear. No, Pancho, sí, tal vez usted conoce a alguien, hombre. ¿De qué me está hablando, por? ¡Ponchita! ¿Conoce a alguien usted, hombre? Quizás. Sí, conozco a alguien. ¿Qué? 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 ¡Pancho! Venga, mejor, si quieres te sigue el camino, vamos a cobrar el pisto aquel. Sí, no, mejor me voy, gracias por medio de no te vayas todavía, ya. Baby. ¿No quieres que te ayude con la mochila? No, gracias, yo, Pancho, puedo sola. Usted como es, como que si conociera a la gente, Juan. Yo puedo solita, Juan, usted como que conociera a la gente. ¿No quiere que le ayude? No, simplemente andaba preguntando acá sobre Mercedes y más o menos me dio en la dirección, entonces yo voy a ir lo que es sola. Vamos a cobrar. Vamos. Váyase, pisto. Váyase, yo no quiero pisto, yo quiero pisto. Una muñequita aquí. Pero no, ya. ¿Ya que no anda vendiendo muñecas? No, la verdad no, simplemente vengo a visitar a mi familia, pero mejor quizás lo hubiera dejado con el folder. Prefiero. No es este del maestro que yo le advertí, no es este. Pues sí, duda, no es él, quisiera saber cómo es el otro, entonces. Vamos a cobrar. Listo, mira, aquí están las firmas, mi piso. Sí, mire, me tengo que ir. Ya,
ya tiene que ir de verdad, pues. Sí, la verdad, sí. Ya. Entonces no queda muy lejos. No, no, no sabe. Solo no tanto, tan rápido se va a ir. Sí, sí, me tengo que ir ya. Tengo que ver si voy llegando. Ah, pues. Es que así lo entendemos nosotros así lo entendemos. ¿Ah? Pero solo voy a esperar más allá. Entonces sí, ¿verdad? Le doy siempre el resto. Sí, pero allí, más adelante, sí. Sí. Y los abrazos de uno, usted sabe que... ¿Cómo así? Yo tengo superpoderes. Yo tengo poderes. Usted no me da un abrazo, le puede pasar algo en el camino. Ah, no me diga. O sea, como que... Yo mato de mala vibra. Sí, sí. No, en serio, lo estoy diciendo sí. En serio, por experiencia. Le creo. ¿Me cree entonces? No. Digo que sí, pero yo paso. No va a poder pasar usted solo. Usted solita no va a poder pasar. Y él cree que me lo puede alejar ahí, no sé qué tiene o qué le pasa. Yo usted como que conociera a la gente, qué bárbaro. Cállese. Todo dice que él tiene poderes y que no sé qué, no, que tengo, con un abrazo de él dice que no me va a pasar nada ya. Tengo poderes. ¿Qué? Mire, si la mano sí le puedo dar, eso no. Sí, y me voy. ¿Ya? Sí. Sí, ya me voy. Sí. Ya, ya. ¿Y por qué no? Ah, sí, ya, ya me voy. Sí, si no me va a dar la tarde, ya. ¿Ya es tarde? No, pero no sí. Me va a dar todavía. Sí, ahorita, mire el camino. Más adelante me va a poner feo. ¿Y por qué? Ya le dije. Usted que conoce acá tendría, no me tendría que decir cosas o qué sé yo. Yo que conozco le estoy advirtiendo. O sea que aquí es peligroso, pocas palabras. Bueno, está un señor que es algo peligroso, pero de ahí por una cosa que sale por ahí. Sí, mejor me voy, ahí se cuida, razón no tengo. Gracias, pues bye. No te vayas, por favor. Bien, me tenés ya flechado. Me tenés flechado. Mancho, vamos a tener pisto. ¿De qué pisto fue? De usted, como que el amigado todavía va a desviar, como quien dice. Es que mira los pasos que van pegando. Sí, no, caminando ha venido desde allá de la villa, pues. Si vacila, muchacho, ¿por qué va a cansar? Me flechó. Mire, ¿para dónde va metiendo? Allá vive. Bueno, pero mire, pues. Vamos a cobrar casa. Usted como si conociera a la gente, ¿qué tal? ¿La conoce al paso? Que la conozco. Sí, yo la conozco. ¿Qué la que conoce? De verdad. Sí, ahí se vio que la muchacha le... Hola, ¿La conoce? ¿Usted no la conoce? Es que lo que pasa es que yo cuando fui allá, es de la muchacha que le hablé. Lo que pasa es que cuando fui allá el sábado, aquel iba con sombrero. Y estaba de noche. Y estaba algo oscuro, por eso que no se recordó bien. Pero qué raro que no se recordó. Pero ella no le decía que usted era bonito. Chulo. Ah, pues tiene razón, es que estaba de noche. Y hoy pues ya con la luz del día ya ella vio todo diferente. Yo no. Me está diciendo con feo, ¿verdad? No, yo no tanto así, pero pues buscándolo en el diccionario creo que me encuentra. Pues, vamos a cobrar el piso. Pues sí. Hoy la conociera, vi que iba apenado con la muchacha porque ella perdida anda ahí. ¿Y usted para qué no me habló rápido? No le hablé. No me hablaba, solo me decía. Ay, yo estoy cuidando el pisto, ahí deje. Es que estaba viendo que las firmas estaban bien o no. ¿Y yo qué te estaba hablando? Usted me hubiera hablado rápido, yo pues rápido sí. Le hubiera... ¿Y la conoce? Sí, la conozco.
portero, qué feo, me dijo que había salido un sábado con esa, esa con una jota, era pues, puta, me tambo vos. Venga, mi muchacho, ahora tan especial, bonita, le gusta, me encanta, a lo último. Bien. Sí, yo la voy a buscar. Va que hasta el pito le ha olvidado. Usted no me hace el pito. Ajá. Tres tablas, mire, para mí solito, ¿eh? No, no, tampoco. Ese billetillo me va a servir también para algo, invitar a una solita o algo. Hablando de invitar así, solita, pam, ahí. Vamos, pues me voy a esa platita. Pero ya aquí te va a cara, ya. Ya aquí te va a cara, ya. Ya estuve. Ajá.